¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a reaccionar al nuevo tráiler de Apex Legends. Si no me equivoco, es la nueva temporada de Apex Legends, pero no la han llamado nueva temporada como tal, sino que la han llamado Legacy. Esto es bastante simbólico y es que creo que van a romper bastante con lo que están haciendo en Apex Legends. Creo que esto va a ser un punto de inflexión súper grande. A mí, como Battle Royale, Apex Legends no es lo que más me atrae del mundo, porque los Battle Royale no son ese modo que a mí me gusta mucho. A mí me gusta más tipo arena, tipo equipo contra equipo, tipo Overwatch, ¿no? Lo que estamos acostumbrados. Entonces, con esto hay que decir que se ve que Apex Legends va a entrar en el modo Deathmatch con un 3 vs 3, lo cual me tiene ultra, hiper, mega hypeado. Este modo 3 vs 3 se supone, por lo que se ha oído, por lo que me han podido comentar personas que sí juegan a Apex todos los días y que me han ido hablando del modo y tal, se ve que va a ser pues con las habilidades de Apex, sin tema de loot ni nada de eso, simplemente 3 contra 3 a pegarse y a matarse. Eso me flipa, o sea, me encanta. Vamos a ver si en este trailer sale algo de esto, pero ya os digo yo que el 3 vs 3 de Apex lo voy a traer al canal porque es algo que me apetece un montón y que me apetece para darle un poquito de variedad junto con Overwatch, y este vídeo pues lo vais a ver desde la perspectiva de un jugador top 500 de Overwatch como yo, a ver si hypea o no hypea. Así que chicos, vamos a darle, no lo he visto, vamos a darle, así que let's go. Vale, estaba pensando que no tenía volumen. Ok, ok. Hora de un nuevo juego. Nuevo modo, gente. Ya, es que no ni nuevo modo, nuevo juego como tal. Ojito, se ven ahí pelearse, varias leyendas. Escudos, o sea, va a haber knockdowns y revivir. Dios. Hermano, es Farah, tío. Es Farah, ¿qué cojones? ¡El cielo es mío! Justice reigns from above. Literalmente Farah, tío. Literalmente Farah. Me he quedado de cuadros, vaya. Qué pasa de tráiler, hay que decirlo. Vaya trailers que se marcan estos también, ¿eh? Ojito, y con las habilidades, tío. Miras, qué personaje. Remember me? Mirage, really? Again? What? I'm a legend, right? ¿Qué pasa, tío? Ah, toma por saco. Adoro el inventor de este nuevo juego. No se puede medir con simple victorias, se mide con determinación. Seguramente hay muchas cosas que se me escapan por no tener mucha idea de Apex, Uf, bastante duro, Devolver a las leyendas al punto de partida, vale. Eso tiene que ver, supongo, que con Titanfall, ¿no? Un poco como volver al estilo de Titanfall. Que era un juego de 6 contra 6. Dios. ¡Qué maldita pasada, Valkyrie, tío! ¡Qué guapa la nueva leyenda! Bienvenido a las arenas. Ahí está, gente. Apex Legends Legacy. 26 de abril. El Arenas Gameplay Reveal. ¿Vale? Buah, lo veremos, gente. 26 de abril, dentro de 4 días. Lo veremos. Tengo muchísimas ganas de ver este modo de juego. Porque vamos a verlo mientras explico cosas. Vamos a verlo de nuevo. Y es que he visto aquí muchas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, el gameplay de Valkyrie me ha parecido literalmente Farah. O sea, esta escena, en cuanto se despliega, se queda quieta y empieza a tirar cohetes, eso parece que va a ser como el Barrage de Farah. Es que es literalmente esto, chicos. Es que es lo mismo. Es impresionante. Es lo mismo.
Puede estar muy chulo, puede estar muy chulo. Y no sé, me apetece ver cómo se va a desarrollar esto, porque sí que es cierto que Apex Legends ve muchísimo de Titanfall, ¿no? O sea, al final son los mismos creadores de Respawn Entertainment. Y sí que en Titanfall había un 6 versus 6 con titanes, pero eso era un deathmatch muy simple, muy sencillito, muy tipo Call of Duty, ¿no? Como el Call of Duty clásico. Pero esto es con leyendas, esto es con habilidades, esto es con, pues al final también vemos que hay knockout, que hemos visto que utiliza el escudo para protegerse, las habilidades, por ejemplo, esta es la habilidad de Watson, la habilidad de Horizon, la habilidad de Octane cuando se ha inyectado para correr más rápido. Aquí no vemos nada de Caustic, pero aquí sí que vemos el portal de Wraith, o sea, bastante, bastante chulo, tío. Me ha gustado mucho cómo lo han presentado y quiero ver. O sea, tengo mucho hype en serio por ver el Arenas Gameplay, así que chicos, el día 26 lo vamos a ver y lo vamos a analizar, ¿vale? Porque quiero analizar también desde el punto de vista de un jugador de Overwatch el modo Arena, analizar los mapas, analizar cómo va a ser el juego en sí. Yo creo que chicos, esto va a ser, si esto sale bien, si este modo Arena se lo toman en serio, porque lo que han dicho también los desarrolladores es que quieren cuidar este modo como si fuera un juego aparte, es decir, con balances y con historias propias de este modo de juego, que no va a ser simplemente una pestañita dentro del Apex, sino que va a ser un modo de juego como un juego aparte. Y quiero ver hasta dónde llegan, quiero ver cómo se toman el tema del competitivo, quiero ver el tema de los rangos, quiero ver el tema del equilibrio, quiero ver los mapas, quiero ver cómo balancean las habilidades, o sea, quiero verlo todo. Tengo muchas ganas de ver el gameplay y parece que lo vamos a saber el día 26 de abril, chicos. Y bueno, chicos, eso es todo por el, digamos, el reaction al tráiler. Estaba buscando por aquí, que he hecho un pequeño corte, porque estaba buscando aquí si me había fijado en alguna cosa concreta y tal, pero en principio no. He leído por aquí a Máquina en Twitter que decía, básicamente, os comparto el tweet que lo pone aquí, ¿vale? Modo arena confirmadísimo. Además, se pueden ver tres mapas en el tráiler para este nuevo modo. Se ve también que es 3 versus 3 en la pantalla de Ashe. Se viene una temporada brutal. Yo la verdad es que en la pantalla de Ashe no veo lo de 3 versus 3 en ningún lado, pero claro, Máquina sabrá más que está metido más en el mundillo de Apex y yo quizás pues me lo pierdo, ¿no? Algo que me ha recordado a este 3 versus 3 es un poco el videojuego Rogue Company, ¿no? Que salió hace un tiempo y planteaba algo interesante, era un videojuego de Hi-Rez, pero no acabó de triunfar mucho. Y si os fijáis, creo que es 4 contra 4. Se supone que es un tactical shooter por tu no por turnos, sino por rondas, perdón. Los jugadores caen al mapa de esta forma y es en tercera persona y a dispararse, ¿no? Creo que no tiene nada que ver en el sentido de que Apex Legends pues es en primera persona con habilidades y tal, pero me recordó bastante lo que es al sistema de del 3 versus 3, porque al final es creo que Apex Legends es un juego que no invita a la colaboración tanto como Overwatch, que sí que tiene los roles muy definidos. Apex Legends no tiene los roles tan definidos. Todos los personajes son DPS, todos los personajes son todo, ¿vale? En general. Sí que hay algún healer, alguno que se nota más de support, alguno que se nota más de tanque, pero en general son todos muy similares. Así que no esperaremos un modo arena donde haya compenetración, sino un 3 versus 3, donde, pues, el tema de quién apunte mejor, quién dispare mejor, pues al final acabará ganando. Sin más, chicos, esto ha sido mi reacción. Espero que os haya molado el tráiler tanto como a mí. Me ha flipado, la verdad, muy, muy buen tráiler. Y sobre todo, estaremos pendientes de lo que nos tengan que decir sobre el modo arena y estaremos aquí trayéndolo en el canal, chicos, que le vamos a dar una oportunidad muy fuerte a este modo arena de Apex Legends. Así que, gente, nos vemos esta tarde con otro vídeo de Overwatch. Siempre va a haber vídeo de Overwatch en este canal, tampoco os preocupéis por eso, gente. Y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós.